Están que dicen, ay, Dios mío, son las 3 de la mañana y me tocó levantarme a prender el calentador porque, señoras, qué atrevimiento, qué frío tan brutal, 4 grados centígrados, me estaba congelando. Vamos a ver si logro dormir otro rato. Chao. Dejé el arbolito prendido y de hecho les quería mostrar el arbolito. En realidad, estos pequeños milos que son parte de la decoración me los regaló la mamá del pez hace un par de años, así que me parece bien. Y creo que mi apartamento es demasiado pequeño y donde ponga un árbol realmente grande, pues tengo que sacar el mueble o saco la cama porque no cabe nada más. Así que así se ve. Y aquí puse los regalitos de Adviento. Acá tengo un regalo muy especial de Caro, que no lo he abierto hace en el mil. Y por acá tengo un regalo que me llegó. Esto se lo voy a mostrar. Esto no hace parte de los calendarios de Adviento. Esto es un amor. Yo ya tenía unos y le dije al man, parce, necesito otras porque esto es lo más cómodo del mundo, del universo mundial. Esta es una marca, se llama Tejiendo Sueños. Y aquí les voy a dejar el Instagram. Parce, ahorita que volví a hacer teletrabajo, o sea, esto es la vida. Es más, voy a ponerme las pertantico. Solo para que vea cómo se ven. Uy, perdón la cara. La comodidad. Pa, para mira, para mira. Y otros los regalitos que voy a abrir, bueno, que no están envueltos, pero que me llevan y son regalos, es tapabocas. Que todos necesitamos tapabocas. ¡Ay, mira este! Que todos necesitamos tapabocas all time. Así que Protect Design siempre me manda ahí una cantidad de tapabocas porque, bueno, hay que lavarlos, ¿no? Hay que lavarlos. Así que mis tapabocas que me hacen muy feliz. En las mañanas no tengo mucho tiempo ni para hacerme un desayuno, pues porque, a ver, me levanto y trabajo desde las 6 de la mañana a las 5 y media, ya tengo que estar listo. Y los fines de semana, pues intento hacer un desayuno. Y hoy amanecí inspiradito. Vamos a hacer un desayuno, a ver cómo nos sale. Desayuno, en esto que se llama Cocinando con Mateo. Pero como yo no soy experto, esto lo voy a poner en cámara rápida porque si sale mal, pues no queda tan mal. Así que, cámara rápida. Y aquí inventé hacer carne con mostaza y cerveza. Así que esperemos que quede bien. Aunque luce fantástica. De hecho, le había hecho como un bloque grande. Pero bueno, esto me tocó partirla porque esto se estaba quedando demasiado crudo. No sé cómo lo hacen. Tendré que aprender cómo hacen la carne tan gruesa, pero. Bueno, pues ahí va. Esto con arroz y salió. Todos los días no estoy para emplatar, así que al arroz abajo, la lenteja y la carne encima salió al almuerzo. Bueno, aquí estoy llegando donde el doctor Ricardo Sandoval, que está haciéndome un tratamiento para las entradas. Sí, para las entradas del pelo. Porque amigos, uno a cierta edad ya el pelo comienza a caerse y no quiero terminar con la frente en mitad de la cabeza. Así que ahí me están haciendo la limpieza. Está el doctor.
es muy amable, lo tienen que conocer. Es un sol y también es su asistente. Y ahí dice que se está riendo, pero pues evidentemente uno con tapabocas no sabe cuándo se está riendo alguien o cuándo no. Y bueno, ahí comienzan a ponerme un poquito de anestesia porque me van a hacer un tratamiento, pero antes me tiene que hacer la prueba del pelo porque tiene que saber si se me está cayendo mucho pelo. Entonces comienza a tirar y sí, un solo pelo. Ay, no se imagina cuando empecé el tratamiento, era la mata de pelo la que se me estaba cayendo. Así que él verifica cómo va el tratamiento, qué tanto pelo estás que estoy perdiendo y luego comienza con lo suyo. Básicamente me puso anestesia tópica. Uy, señor, qué entradas. La idea es disminuir un poco el ardor porque me va a pasar esta maquinita que tiene muchas agujitas para que penetren en el cuero cabelludo con esa vitamina para que salga más pelito. Evidentemente sí estoy notando que ya tengo unos pelitos chiquitos que están creciendo. El resultado finalmente lo vamos a ver en 6 meses. Y pues nada, he estado muy juicioso y estoy también muy emocionado porque pues de hecho nunca me había preocupado por la pérdida de pelo, pero flaco, cuando usted tiene más de 30, eso ocurre. Pues les conté esto en off porque no grabé nada más y pues no quería dejarlos sin vlog más, pero pues eso fue lo que hice básicamente ayer. Aquí ya me están viendo la cara de se me está pasando la anestesia. Uy, duele un poquito, pero vale la pena, pero vale la pena. Nos vemos mañana con otro vlog más, prometo grabar más. Chao.